Bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Sean, feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía. Estrellas fuerte brilla y un lucero te regalará en flores de muchos colores hoy rodean tu cuerpo y un palpitar de corazones te deseamos en este día toda la felicidad con tu gente de verdad, que sean ella de luz, de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad, dejando en tu espíritu salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Que sea niña de luz, de lo malo te libre y la suerte te entregue por una eternidad. Mucho, pero mucho amor. Solebú, papalisquita y solebuleta darcipa. Solebú, madre, solebú para todos los que nos están escuchando en este momento. Qué milagro me acordé, ¿no? Sí, señora. Bueno, ya estamos en la Semana Santa, o sea, Semana Mayor. Es muy bueno tener la Semana Santa porque tenemos muchas actividades, ¿cierto? Sí, madre, el día de mañana, 28 de marzo, tenemos el rito del dinero. Bueno, iniciando el día estamos con el Juguates, que su merced dijo que este año van a haber varios personajes en ese Juguates, que va a ser algo muy especial. Va después el Reldés y a las 3 de la tarde tenemos el rito del dinero aquí en la ciudad de Bogotá. Y ya el 29... En la calle 13. En la calle 368D40. Ajá. Y ya el viernes tenemos lo que es el rito de las 11 palabras, con Regina 11 en la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos a tener las 11. Algún día vamos a tener 22. ¿Y entonces qué? ¿Qué era lo que me estaba diciendo? Que ya estamos en la Semana Mayor, que ya tenemos esas actividades y que el día sábado su merced viaja a la ciudad de Medellín a hacer por la nochecita la cena. Y el domingo tenemos este gran rito de sanación, que como les explicaba anteriormente, iba a ser un rito especial para ayudar. Sí, por lo que es el día de la resurrección, ¿no? Es decir, yo quiero explicar un poquito eso de la resurrección, porque es que todo el mundo está convencido que Jesús se murió y al tercer día resucitó. ¡Pum! No, eso no es cierto. Él no resucitó al tercer día. Él simplemente, creo, va a ser como están diciendo de Chávez, que ya va a resucitar. Una persona resucita porque le hacen todas las marranadas en un país y entonces dicen, lo hacen pasar por muerto y después lo hacen trasladar y todo eso. Pero no es cierto que Jesús resucitó al tercer día. Pero sin embargo, se puede hablar de tercer día porque fue 375 años después de su muerte. La religión católica no se inició el día de su muerte, tal vez después de su resurrección, que fue muchos años después. Si vamos a mirar la historia real de la Iglesia Católica, las cosas son muy diferentes de lo que sucede ahora.
por lo menos ahora no mandan a matar, no mandan a quitar las fortunas de la gente, se han vuelto más humanos ahora. Por ejemplo, este problema que tenemos en Irán, en Irak, en Irán, ¿no? Irán, sí, señora. Hay muchos muertos todos los días. Lo peor es que ellos tienen mucho petróleo, pero ese petróleo se los van a quemar, les van a tirar bombas en el petróleo y van a quedar totalmente arruinados, completamente arruinados. ¿Y todo por qué? Por la religión. Porque allá las guerras son solamente por la religión, allá y en Israel y en todas partes. Madre, sí, pero ahí miramos todo lo que es esta zona, que Jerusalén, Egipto y todo ese tipo de cosas, donde se, digamos así, empieza, o como nos tienen enseñados que empieza todo lo que es Jesús y por qué estuvo en toda esa zona. Eso tiene que ver algo con lo que hoy en día, que son tantas peleas, tantas bombas, porque es que uno ve y es, hubieron tantos 800 muertos, hubieron no sé cuántos heridos, y ya para uno ya es normal. Hubo tantos heridos, entonces uno ya dice, no, pues imagínense, ellos se la pasan bien eso, ya están desacostumbrados. No, nadie se acostumbra a escuchar. Si no nos acostumbramos a que caiga un rayo y pegamos un brinco, menos a que haber muertos por ahí. Simplemente el pueblo siempre es el Paganini, porque un grupo de locos se pone a manejar un país y, o un grupo de locos se ponen a formar religiones y los vuelven completamente fanáticos, y el fanatismo es el que mata a la gente. Por eso a mí me molesta cuando a mí me dicen que yo tengo una religión. No tengo ninguna religión, no voy a formar ninguna religión, ni pienso jamás, porque las religiones lo que hacen es dividir a la gente. Por ejemplo, casas en donde yo soy católico, el otro es cristiano, el otro es protestante, y entre ellos se pelean solamente por la religión, y eso es una cosa bien estúpida. Yo creo que es aprender que yo soy el hijo de Dios. Yo, usted es el hijo de Dios, no es solamente Regina, no es solamente Jesús, es que cada persona es el verdadero hijo de Dios. Y es una lástima que la gente no sepa que ese cuerpo que tiene es donde está precisamente, que es el templo de Dios, que es donde se alberga ese espíritu, que es el que usted tiene que ayudar para que no se salga de su cuerpo, no se le convierta en un problema muy grande. Por su madre, si usted, analizamos lo que usted nos dice, que somos Dios, dentro de nosotros está Dios, de por sí, entonces no tendríamos que tener una religión. Es que no necesitamos. Ya estamos diciendo, si yo soy Dios, yo puedo hacer mis milagros, yo puedo resolver mis problemas. Bueno, yo quiero decirle que religión significa religar. Y cuando usted viene aquí, se está religando conmigo. Cuando usted forma un hogar, se está religando, ¿no? Entonces, cuando usted nace, su religión está religado con su espíritu. El espíritu se encarnó. Al encarnarse dentro de su cuerpo, entonces usted forma un templo, que es el templo de Dios. Es su propio cuerpo. Usted se hace sus propios milagros y sus propias destrucciones, porque no solamente usted es el hijo de Dios, usted es una fuerza, y esa fuerza tiene parte negativa y parte positiva. Entonces usted sabrá si usted lo quiere, quiere trabajarlo por la parte negativa o por la parte positiva. Si usted conoce un poco de electricidad, se da cuenta que para ponerle electricidad hay que colocar mucho de positivo y muy poco negativo, pero no puede existir lo uno sin lo otro. Y nosotros también, por eso tenemos libre albedrío, porque si tenemos libre albedrío, entonces podemos conseguir lo que nosotros deseemos, o bueno o malo, pero lo conseguimos. O sea que lastimosamente la causa de muchos problemas del mundo es la religión, es sí, la base. La base, bueno, lastimosamente algunas religiones, no, todas las religiones forman conflictos, porque yo conocí, por ejemplo, un muchacho que él se metió a una religión, y cuando se metió a la religión, entonces muy querido empezó, y de pronto quién sabe qué le dijeron allá, porque fue a insultar al papá, a la mamá, porque no creían en la religión esa, y entonces creen que religión es señalar a los demás, pero jamás se señalan ellos mismos. Por eso la importancia de aprender a conocernos, tener conciencia, porque vienen cosas muy grandes. ¿Se acuerda que yo les dije hace un tiempo, a mí me van a empezar a ver en muchos lugares porque me va a proyectar muchísimo? Me estoy proyectando, y por allá una señora me dijo que había visto una imagen y muy parecida a la mía, no me acuerdo dónde, en qué parte fue que ella me dijo,
y creo que hubo otra imagen por ahí que también la presentaron en televisión, fue que la mostraron, no sé, en todo caso, varias imágenes. Yo me estoy proyectando, y me estoy proyectando para que la gente precisamente inicie una labor de reconocimiento de sí mismo, no a reconocer a los demás, no a mirar qué defectos tiene el otro, porque si uno busca la cualidad de la persona, bien, pero si le busca única y exclusivamente el defecto, pues eso es sumamente malo. Madre, ahorita hace 8 días, cuando fue la esta del Papa, que lo presentaron así ya mundialmente, que fueron todos los jefes de Estado y todo eso, fueron varios dirigentes de las religiones alternas que hay de todas las regiones. Entonces, ¿qué importancia hay en que entre ellos mismos empiecen como a unirse? Ojalá, sí. La unión hace la fuerza. Entonces, cuando se unan, yo creo que se acaban las religiones. Porque eso es lo importante. Sobre todo que haya una persona que dirija y diga, es que la religión es usted, la religión es ayudarse, la religión es unirse, pero no para señalar a los demás, sino para convertirse en una persona sana y honesta. Madre, y esta conexión que usted tiene ahorita con este nuevo Papa Francisco, ¿usted cree que podrá ayudar a hacer eso? A traer yo a los creo demás? Que sí vamos a hacer, bueno, o se acaba o se arregla. Una de las dos cosas, eso es lo que estamos haciendo, o acabarse o arreglarse. Lo mismo que todas las religiones, por ejemplo, los árabes que están en esas peleas, yo tengo mucha preocupación por ellos, lo mismo por Venezuela. En Venezuela formaron una catástrofe, Venezuela está en una ruina total, ellos no saben que están arruinados, y entonces las personas les va a tocar volver al campo a cultivar la comidita, de lo contrario se murieron, se murió y se murió el mundo entero. Lo mismo que va a suceder en Colombia. En Colombia, si el gobierno no se le dedica al verdadero campesino, si el gobierno no se le dedica al campo, yo creo que sí va a haber una tormenta muy grande en nuestro país. Madre, pero ahorita analizando que volvió el tiempo de lluvias y esto, hemos visto que han dañado, la lluvia misma ha dañado mucho lo que es los campos, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando se viene y choca preciso, gobierno mal, lluvia daña campos, no hay comida, ahí uno ahí sí, ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, la madre nos dijo que guardáramos alimentos, porque lo diría, mire, unamos esto con esto y ya aquí ya encontramos. Ahí saben por qué, yo les estoy diciendo. Es decir, en los campos el problema es que cuando llueve muy fuerte, nosotros somos tan sumamente débiles que no hemos podido encontrar. Imagínense que cuando los mayas sembraban y los chipchas y todo, ellos formaban unas hileras en escaleritas y ellos iban sembrando, pero aquí ni siquiera se hace eso, entonces por supuesto la lluvia llega y arrasa con todo. Bueno, por supuesto que como van a vender unas vendavales también muy tremendos, los vendavales eso van hasta tumbar gente, porque ese vendaval entonces tumba la comida, tumba los techos, tumba todo. Estamos en un momento difícil y tenemos que aprender como a utilizar el momento bonito para poder mantener como organizados nuestra conciencia, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y aprender a que todos nosotros estamos en momentos muy agradables, pero al mismo tiempo muy difíciles. Bueno, efectivamente, yo creo que ahorita tenemos que iniciar un proceso de limpieza personal, no a los demás, sino yo no tengo por qué ir a limpiar a otra persona, sino limpiarme yo misma, organizarme yo misma. Y lógicamente buscar que ahora los jóvenes empiecen a entrar a un mundo bonito, no a desquiciarse, pero la falta, se desquician porque no tienen padres, porque no tienen gobierno, porque les hace falta muchas cosas. Y esto es una cosa que va dando mucha lástima, ¿cierto? Madre, pero cuando hablamos de que les faltan muchas cosas, no es que no tienen celular, no es que tienen la cama que quieren, sino de pronto ese afecto, ese cariño, esa guía que les diga, bueno, vamos por aquí, vamos por allá, esto está mal hecho, que lo reprendan, que hagan este tipo de cosas, ¿cierto? Sí, eso es. Pues que yo les voy a decir una cosa, todos los que tienen celular, los jóvenes, están perdidos. Primero porque les va a dar cáncer muy temprano, uno. Segundo, porque se van a volver sordos muy rápido, ¿no? Porque está bien que yo me vuelva sorda porque estoy anciana, pero que los jóvenes ahora estén sordos, eso es inaudito. ¿Y todo por qué? Por el celular.
Y yo les pido el favor a los padres, no le den celular a sus hijos. Esperen a que cumplan los 18 años. Y de ahí en adelante, dígale, póngalo siempre en alto... altavoz. Altavoz, alto relieve. En altavoz. Porque si usted lo pone al oído, también se va a perjudicar. Ahí me han llegado varias personas. Mire que mi esposo tiene un cáncer que tiene que está aquí. Eso fue lo que le pasó a Chávez también. Porque Chávez hablaba por teléfono y hablaba por la boca, hablaba hasta cuando el Chávez hablaba, no podía hablar ninguno, ¿no? Y entonces ahí vienen las graves consecuencias. Está llegando también, yo les dije a ustedes hace mucho tiempo, van a llegar enfermedades tan raras que los médicos no van a saber. Ahí está todo el mundo que le duele la garganta, que le duele los pies, la cola, todo les está doliendo. Y van donde el médico y no saben qué es lo que está sucediendo. Van a llegar enfermedades a los homosexuales, ya llegaron bien impresionantes. Entonces el muchacho llega y, uy, feliz, dichoso, y vienen con graves problemas, unas enfermedades rarísimas, porque no están utilizando el sexo para un placer o para un amor, sino como para vulgarizarse, porque la persona lo que hace es volverse vulgar, volverse fastidioso, y la persona lo que hace es acabar con su propio espíritu y su propio cuerpo. Madre, pero cuando estamos hablando de jóvenes, uno entiende que por su edad, eso mismo, su sistema sexual empieza a un funcionamiento. Las hormonas empiezan a una velocidad impresionante que muchas veces no se ubican bien, es cuando empiezan este tipo de cosas. Entonces, cuando pasa este tipo de cosas, uno como que puede aconsejarles o qué se les puede decir a ellos, bueno, si usted ve que le va a pasar esto, entonces mire para el frente, piense en su mamá, no sé, qué, como qué cosas se les puede decir a ellos para que empiecen, o cómo se les puede ayudar para que... Yo voy a explicarle una cosita, lo que pasa es que la hormona empieza a funcionar en unos a los 12 años, otros a los 15, otros a los 18, pero no deben salir a buscar una persona para tener relaciones con ella. Regularmente cuando un jovencito empieza a tener esto, en el sueño él tiene se suelta y entonces tiene un orgasmo durmiendo, entonces ya descansó. La mujer se descansa es con la menstruación, entonces si puede aguantarse de tener relaciones hasta los 18 y ojalá hasta los 21, ojalá, pues la persona primero no terminaría tan rápido su actividad sexual, porque la actividad sexual se le está terminando. Un muchacho dice que 40 años y me dicen, y yo estoy totalmente impotente, pero ¿por qué? Porque estuvo aquí y allá y en todas partes, y fuera de eso, el manipuleo también, ¿no? Pero madre, muchas veces no es mejor ese manipuleo que usted llama a que salgan a tener. Es cierto, lado y por lado. Es cierto, pero no pueden hacerlo todos los días. Porque cuando una persona tiene una masturbación, lo que hace es que suelta 5 gotas de sangre. Cuando tiene una relación sexual, suelta 2 gotas de sangre. Entonces, cuando saca las 5, va acostumbrándose tanto que ya lo hace en la mañana, mediodía y en la noche. Entonces, sí es preferible que lo haga así, pero con moderación, tener mucho control de su cuerpo. Pero madre, el momento en que el hombre o la mujer se masturban, ¿trae consecuencias? O sea, ¿tiene problemas para sí mismo? No tiene problemas. Lo que tiene problemas es hacerlo con mucha frecuencia, porque viene la debilidad cerebral y entonces usted ya no está pensando sino en eso y en eso y en eso. Me apliqué un poquito de gisco y estoy que lloro, ¿no? Sí, señora. Bueno, madre, anteriormente usted decía que Jesús duró 367, 65 días para reencarnar. Años. Sí. Se está pensando en el año. Se dice que de por sí los maestros pues nunca mueren. Ellos lo que hacen es dejar su cuerpo y subir y si... Un momentico. Los maestros no. Usted también y cualquier persona que se muere, lo que hace es dejarle la materia a la tierra, que es la madre naturaleza. Por eso cuando una pareja se divorcia, tiene que ser la mitad para el uno, la mitad para el otro, de lo que ha trabajado, por supuesto, ¿no? Que no resulte con que yo me voy a casar con fulanita para que me toque la mitad o con fulanito. No, es simplemente cuando una persona se muere, entonces la materia le queda a la tierra
y el espíritu le queda al fuego, que es nuestro verdadero padre. Entonces, no es que los maestros, que Regina la única, mentira, Regina va a ser como ustedes, se murió y se la comieron los gusanos, y se la comieron quién sabe quién más, y entonces chun, usted lo que tiene que hacer es pensar, el espíritu de Regina se va a ir, que puede llegar más rápido, por lo que estoy más vieja que todos ustedes. No es que sea más inteligente, ni más santa, ni nada de eso, no. Es porque yo tengo muchos años más de vida que ustedes. Pero que cuando yo me muera, me voy a ir en cuerpo y alma. Mentira, nadie, en ninguna parte van a encontrar a recibir un cuerpo como el mío, como el de Jesús, como el de nadie. No lo van a recibir, solamente la tierra, que es la madre, la va a recibir porque le corresponde. Pero entonces ahí ya analizamos, es verdad, porque es lo único que hacen los maestros, como ustedes son, es venir a tomar ese cuerpo como su vehículo. Sí, a encarnarse. No es más, o sea, todo el que llega a la tierra como llegue, le toca. Es préstamo. Sí, o sea, no es claro, más. Igual que una persona normal, igual que un animal, porque el animal también, cuando se muere, tiene una partícula desde el espíritu, entonces deja el cuerpo aquí, algunas veces nos comemos nosotros y se va el espíritu. Entonces él empieza a funcionar diferente y sigue haciendo su tránsito por la tierra hasta que ya se convierte en un ser humano. Nosotros seguimos haciendo el tránsito por la tierra hasta que ya nos convertimos en Dios. Marecita, cuando nosotros matamos a un animal, de pronto... Eso se lo... Pues porque resulta que aquí nos está haciendo otra señal, ¿no? Así que más bien yo lo espero a que mañana pueda asistir a qué. Al Juatis, al Rendez y al Rito del Dinero que tener aquí en Bogotá. De todas formas le agradezco mucho por acompañarme a este programa y a todos ustedes gracias por permitirme estar dentro de su corazón. Les deseamos un día muy feliz y que tengan salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir estos panoramas de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego! Solo Omar y solo para todos los que nos están escuchando en este momento. Qué milagro me acordé, ¿no? Sí, señora. Bueno, ya estamos en la Semana Santa, o sea, Semana Mayor. Es muy bueno tener la Semana Santa porque tenemos muchas actividades, ¿cierto? Sí, madre, el día de mañana, 28 de marzo, tenemos el rito del dinero. Bueno, iniciando el día estamos con el Juguates, que su merced dijo que este año van a haber varios personajes en ese Juguates, que va a ser algo muy... Thank you.
los años te dará. Las flores el aroma suelta, las estrellas fuerte brillan y un lucero te regalará. En flores de muchos colores hoy rodean tu cuerpo. Y un especial va después el reldés. Y a las 3 de la tarde tenemos el rito del dinero, uh-huh, aquí en la ciudad de Bogotá. Y ya el 29... En la calle 13. En la calle 368D40. Ajá. Uh-huh. Y allá el viernes tenemos lo que es el rito de las 11 palabras, uh-huh, con Regina 11 en la ciudad de Bogotá. Bueno, vamos a tener las 11. Algún día vamos a tener 22. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que me estaba diciendo? Que ya estamos en la Semana Mayor, que ya tenemos esas actividades y que el día sábado su merced viaja a la ciudad de Medellín a hacer por la nochecita la cena. Y el domingo tenemos este gran rito de sanación que, como les explicaba anteriormente, iba a ser un rito especial para ayudar. Sí, por lo que es el día de la resurrección, ¿no? Es decir, yo quiero explicar un poquito eso de la resurrección, porque es que todo el mundo está convencido que Jesús se murió y al tercer día resucitó. Feliz cumpleaños para usted que cumple en este día. Con todo mi amor, esta melodía.